como yo, gozoso. Yo estoy feliz de estar aquí. Si yo no estoy aquí, mi vida no es alegre. No, no me siento gozoso. Le doy la bienvenida, gracias a todos, y la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. También les damos la bienvenida a los que están conectados a través de las diferentes redes sociales. La paz de nuestro Señor y la misericordia que los cubra donde ustedes se encuentran. Quisiera, si es posible, que pasaran conmigo al libro de Romanos, capítulo 13, versos del 11 al 14. Cuando lo tengan listo, me pueden decir amén. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente, pero para nosotros, su pueblo, es un motivo de alegría. Amén. Tenemos que estar gozosos, porque el Señor va a cumplir su promesa de venir a buscarnos. Y cuando aceptamos al Señor, esa era la idea, que el Señor pudiera venir a buscarnos. Y esa promesa está por cumplirse, y eso puede ser hoy, esta noche. Así que, si el Señor viene, partimos con Él. Y allá nos vemos. Oremos. Amantísimo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque lo que tú has prometido está por cumplirse, mi Dios. Entendemos los tiempos para ver santo. Solamente esperamos, Padre Santo, ese momento glorioso, mi Dios, cuando tú, Señor, tú que eres el Cordero, Padre, que fuiste inmolado, que te encuentras sentado en el trono de Dios, Padre Santo, te levantes a venir a buscar a tu pueblo amado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que para ti somos el más mayor, preciado tesoro que tú tienes, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por haber puesto los ojos, Padre Santo, un día en nosotros, mi Señor. Ahora, Padre Santo, yo te pido, Señor, que todo lo que se haga en este lugar, Padre Santo, que solo sea de agrado tuyo, Padre Santo, porque aquí venimos, Señor, a adorar y a glorificar el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Santo mi eres, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido que pases carbón encendido sobre los labios de mi pastor. También te doy gracias por el grupo de adoración, por los cantores, por el grupo de media y por todo lo que nos están viendo conectados a través de las diferentes plataformas. Señor, haz que tu Espíritu Santo descienda en este lugar y que nos dé el entendimiento, mi Dios, que necesitamos, Padre Santo. Todo esto te lo dejamos en la santa y divina mano de tu Hijo amado Jesús. Amén. Santo, santo es nuestro Señor. Aleluya. Él siempre ha sido Dios. Nunca cambia. En Él podemos confiar porque Él es fiel. Aleluya. Santo eres, Señor. Desde el principio has sido Dios, rendido estoy, rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú, me encuentro en ti, me encuentro en ti. Desde el principio has sido Dios, rendido estoy, rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú, me encuentro en ti, me encuentro en ti. Solo tú.
eterno Dios. Reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres Dios, tú eres santo y tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. Aleluya, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Somos libres, aleluya, libres para adorar. Lord, you are worthy. Te alabamos, Rey. Santo, santo. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. El altecido cielos con
Jesucristo con nuestros diezmos y con nuestras ofensas, santo, ofrendas. Santo eres. Aleluya. La palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Hermanos, el alfolí está abierto. Dispongan su corazón y recuerden, Dios bendice al dador alegre. El altar está abierto, pueden pasar. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Y aunque tengan pruebas y tribulaciones y muchas piezas, mi alma se aflija en este mundo, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. Y en victoria estoy, en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones y muchas veces mi alma se aflija en este mundo, yo no estoy solo, Cristo está conmigo y en victoria estoy. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones que nos ofreces día tras día. Nos las das sin la que lo merezcamos, Señor. Pero tu corazón, Padre Santo, es bueno, Señor. Ahora, Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú bendigas estos diezmos y que bendigas todas ofrendas también. También te pido, Padre Santo, que bendiga al dador alegre y a aquellos, Padre Santo, que no han podido. Señor, suple de manera especial. Señor, yo te pido que todos los administradores que van a estar administrando este dinero, que tú le des entendimiento, Padre Santo, para que puedan llegar, Padre Santo, donde ya tú los predestinaste, Padre Santo, y que todo sea solo para darte la gloria y la honra a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, la gracia del cielo les acompañe. Qué lindo tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por el lindo privilegio que el Señor nos da de llegar a la casa del Señor en la mitad de la semana para estudiar la bendita palabra del Señor. Damos a todos la más cordial bienvenida, qué lindo grupo en esta noche, gloria al Señor. Y saludamos nuevamente a los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos recordarles el próximo domingo a las 10 de la mañana nuestra gran celebración de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y algo muy importante, el próximo jueves, diga conmigo, próximo jueves. El próximo jueves tendremos nuestro gran clamor unido. Es el último jueves del mes de abril. Así que el próximo jueves tendremos nuestro tiempo de oración y alabanza a nuestro Dios, un clamor privado. Así que en ese sentido, el próximo jueves no tendremos transmisión para las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas. Pero le animamos para que usted llegue a la casa del Señor. Próximo jueves a las 7 de la noche. Les bendecimos. De igual manera, les animamos a todo el equipo de diáconos que el próximo domingo, inmediatamente terminado nuestro culto de adoración y alabanza al Señor, el próximo domingo tendremos una reunión de servidores, diáconos y servidores, todos nuestros hermanos, diáconos y servidores, el próximo domingo, inmediatamente terminada la reunión. Ha llegado el tiempo donde nuestros niños pueden ir a su tiempo infantil, así a su iglesia infantil. Así que vamos a pedir que nuestros niños vayan para su clase infantil. Hay un lindo grupo de niños en esta noche, gloria al Señor. Qué bueno los padres que están trayendo a sus niños para que la semilla del Evangelio siga siendo afirmada en su mente y en su corazón. Damos gracias al Señor, a nuestro hermano que dirigió el tiempo devocional.
los hermanos músicos, cantores, los hermanos diáconos, los hermanos que están transmitiendo a través de las plataformas, a nuestros hermanos de media. Hay un grupo de hermanos que están enfermos y oramos al Señor, que la mano del Señor sea con ellos. Recordamos a nuestro hermano César Catedral, está delicado de salud. Anoche, después de la reunión de la Junta Administrativa, él se enfermó, así que hoy no pudo ir a su trabajo, está delicado de salud, así que oramos por nuestro hermano César Catedral. De igual manera, incluimos en esta oración a nuestra hermana Rosin Huertas, anciana de nuestra iglesia. Ha estado también delicada de salud y pues oramos que la mano del Señor sea con ella. De igual manera, oramos por la hija de nuestra hermana Yolanda. Yolandita, seguimos orando al Señor. Hola, hola, gloria al Señor. Oramos al Señor que el Señor obre poderosamente en ese proceso. Si usted tiene una petición, ¿qué tal si levanta su mano al cielo? Presentamos nuestras peticiones al Señor en esta noche. Padre bueno, de amor y misericordia, Dios de toda gracia, Dios de todo poder, presentamos, Señor, en esta noche nuestras peticiones, sabiendo, Señor, que ¿a quién más iremos si solo tú, Señor, eres nuestra respuesta, nuestra esperanza, Señor? Tu palabra nos revela que tú llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo en la cruz del Calvario, y por tu llaga somos sanados, somos curados, somos perdonados, somos restaurados. Así que con humildad y reverencia nos presentamos delante de ti, apelando, Señor, a tu misericordia, para que tú obres en cada petición conforme a tu santa y buena voluntad. Mira cada mano que se levanta, Señor. Tú conoces cada petición en particular. Te suplicamos, mi Dios, que tú obres en cada petición conforme a tu misericordia. Presentamos a nuestro hermano César, a nuestra hermana Rosin, Señor, a nuestra hermana Maricel Zúñiga, Padre de la Gloria, también que está pasando por este proceso de salud. Señor, pon tu mano sanadora. Y en el nombre poderoso de Jesús, suplicamos, Señor, que tú obres para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por escuchar nuestro corazón, Señor. Y como dice tu palabra, sabemos que ya nuestras peticiones quedan delante del trono de la gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, nos disponemos para ir a nuestro estudio bíblico. En esta noche, nuestros hermanos de media me ayudarán. Estoy en el slide número 15. Slide número 15, gloria al Señor. El Señor colocó en nuestro corazón iniciar una nueva serie de estudio bíblico, justamente hablando acerca de vida cristiana y crecimiento. Esta jornada que el Señor ha colocado en nuestro corazón la comenzamos el jueves pasado y empezamos hablando acerca de algunos aspectos fundamentales. Le animo para que usted continúe siendo consistente en esta jornada de aprendizaje, de afirmación y de aclaración de algunos conceptos que a veces creemos que ya los tenemos resueltos, y la verdad es que de pronto puede ser que tenemos una idea vaga. Así que el propósito es, en primer lugar, presentar la verdad del Evangelio y lo más clara, sencilla posible para que todos podamos entenderla. Hablando justamente de la vida cristiana y crecimiento, el jueves pasado estuvimos hablando de algunos aspectos fundamentales. Y lo primero que quisimos decir justamente es que la vida cristiana es un continuo caminar de aprendizaje, ¿verdad? La vida cristiana es un continuo caminar de aprendizaje. La vida cristiana es un continuo caminar de aprendizaje. Y en ese caminar y aprendizaje hay un proceso de transformación. La palabra transformación es metamorfosis. Ahora, esa transformación no se da en el vacío.
ese caminar de aprendizaje y de transformación se da como resultado de una relación. Es el resultado de una relación con el Espíritu Santo, con la palabra, que va produciendo esa transformación. La transformación empieza cuando aceptamos a Cristo y termina finalmente cuando algún día o vamos a la presencia del Señor o el Señor venga por nosotros. Así que la vida cristiana se da durante todo el caminar de nuestra vida cristiana, y el Señor desea fervientemente que mantengamos durante todo ese caminar esa relación de crecimiento con Él. Llegamos a una frase y es que, célebre, y es que sin relación con la palabra, sin relación con el Espíritu Santo en la vida cristiana, pues no puede ejercer, no hay transformación. Sin relación no hay transformación. Hablando de aspectos fundamentales para entender la vida cristiana, quisimos caminar sobre una sencilla agenda de 7 puntos. La vida cristiana, estaremos hablando acerca del nuevo nacimiento, el concepto del nuevo nacimiento, algunos elementos fundamentales del nuevo nacimiento. Hoy esperamos, con la ayuda de Dios, por lo menos dar la introducción y los aspectos generales en cuanto al nuevo nacimiento. Es mucho lo que la palabra nos revela específicamente, y que el Señor nos ayude en esta noche a entender claramente lo que es ese concepto y cómo se produce realmente, cómo es que funciona eso del nuevo nacimiento. Hablaremos de la obra del Espíritu Santo. Parte de eso está implícitamente relacionada al nuevo nacimiento en el día de hoy. Hablaremos del conocimiento y el conocimiento experiencial de la gracia de Dios, la humildad versus la autosuficiencia como un elemento fundamental para crecer en la vida cristiana. Lo importante que todo ese ejercicio de transformación se da en la mente. Realmente esa transformación se da en la mente, y entender que Dios, el Señor, quiere que en ese proceso avancemos. Él quiere que todos los días crezcamos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y finalmente todo eso se da para nuestro beneficio, pero por sobre todo para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Continuando con el desarrollo de esa agenda, hoy particularmente estaremos enfocándonos en tratar de entender, de clarificar y de afirmar el concepto del nuevo nacimiento. Dígale a la persona que tiene al lado: hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. Y para los hermanos que están conectados allá a través de las diferentes plataformas, usted diga: sí, yo sé lo que es el nuevo nacimiento. Escriba ahí: yo sé lo que es el nuevo nacimiento. Y para los de acá, quisiera pedir que todos los que sabemos que es el nuevo nacimiento levanten su mano. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Ahora veremos si al finalizar de la clase volvemos a levantar la mano. Vamos a hablar acerca entonces del nuevo nacimiento. Cuando estamos hablando acerca del nuevo nacimiento, surge una pregunta: ¿cómo abordar el tema del nuevo nacimiento? Y entendiendo que estamos hablando de vida cristiana y crecimiento, quisiera empezar el tema justamente con una frase: lo que no nace, no crece. Lo que no nace, no crece. Así que si estamos hablando de vida cristiana y crecimiento, pues es absolutamente inevitable hablar del nuevo nacimiento, porque lo que no nace, pues no crece. Eso es aplicable desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista las plantas, se aplica a las plantas, se aplica a los animales, se aplica al ser humano. El que no nace, pues no crece. Y lo interesante es que algunos que nacen, es posible que crezcan, pero a veces crecemos de manera disfuncional. Disfuncional. Y entonces hay algunos que, hay una dentro de la fisiología, hay una, y muy respetuosamente lo menciona, hay una forma de crecimiento que es anormal. Y yo no sé si usted ha escuchado hablar de los enanos, ¿verdad? Los enanos crecen, pero es una forma de crecimiento
que es, no es normal. Igual hay una plantita pequeñita que se llama, ¿cómo es? El bonsai, el bonsai. Los bonsais crecen y lo interesante es que el bonsai crece hasta cierto punto y de ahí no crece. Finalmente, independientemente de la manera que crezca, para que algo crezca inevitablemente debe de nacer. Lo que no nace, no crece. Hablando específicamente entonces del nuevo nacimiento, quisiera abordar el tema tratando de responder tres preguntas. Primero, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué nos revela las Escrituras en cuanto al nuevo nacimiento? Número dos, y es todo un misterio precioso, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Cómo es que se llega a ese concepto o a esa realidad, más que un concepto, a esa realidad del nuevo nacimiento? ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Y en tercer lugar, ¿qué beneficios recibimos o qué beneficios recibe el que nace de nuevo? ¿Qué beneficios recibe? Espero con la ayuda de Dios por lo menos tratar de responder entre la primera y la segunda pregunta. No alcanzamos a abordar todas las tres preguntas. Pero cuando vamos a hablar del nuevo nacimiento, entonces hablaremos de qué es el nuevo nacimiento a la luz de lo que nos revelan las Escrituras. Número dos, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Y número tres, ¿qué beneficios recibe el nuevo nacimiento? Muy bien, para abordar el tema, quisiera presentarles un concepto que ha sido elaborado y se ha llegado a un consenso dentro del ámbito teológico. Y si usted quisiera escribir el concepto de lo que es un nuevo nacimiento, esto de lo que es el nuevo nacimiento, esto diría de la siguiente manera: ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es el acto e intervención de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna con Él a quienes están muertos en sus delitos y pecados, quienes al aceptar por fe a Cristo se genera en ellos un nuevo nacimiento. Ok, yo le voy a pedir que usted, por favor, y los que están también en casa, si usted lo quiere leer conmigo, léalo en voz alta, por favor. Léalo en voz alta de la siguiente manera: lea toda la línea que está en color rojo. Lea conmigo entonces el concepto y diría así, léalo conmigo. El nuevo nacimiento es el acto e intervención de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna con Él a quienes están muertos en sus delitos y pecados, quienes al aceptar por fe a Cristo se genera en ellos un nuevo nacimiento. Hay varias cosas interesantes en el concepto. Lo primero que el concepto me está diciendo es que el nuevo nacimiento no lo podemos producir nosotros. Es una intervención divina. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? El nuevo nacimiento es una intervención del cielo. Y de manera particular es una intervención, cuando decimos divina, entonces uno dice el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. De manera particular están involucradas toda la divinidad. Pero inicialmente, quien toma la iniciativa en el proceso del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué razón es el Espíritu Santo el que comienza, da el inicio al proceso del nuevo nacimiento. Entonces podríamos decir, es el acto e intervención de Dios en la persona del Espíritu Santo mediante el cual Él, Dios, imparte vida eterna con Él. ¿Con quién? Con Dios. Lo que quiere decir que hay vida eterna con Dios y hay vida eterna sin Dios.
Y ya vamos empezando a entender el concepto sencillo de nuevo nacimiento. Y podríamos hasta aquí decir que nuevo nacimiento entonces es vida eterna con Dios. El que no ha nacido de nuevo tiene vida eterna, pero la tiene separado de Dios. O sea, tiene vida eterna, pero está separado de Dios. El nuevo nacimiento, qué precioso, el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo me va a dar convicción de que yo tengo vida eterna para estar con Él por toda la eternidad. Es el acto e intervención de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna con Él a quienes están, ¿qué? Muertos. Y la palabra muertos es separados eternamente de Él. Dicho de otra manera, nuevo nacimiento entonces es la intervención de Dios mediante el cual Él permite que los que Él permite que en los que Él interviene y lo aceptan tengan vida eterna con Él, y los que están muertos, separados de Él, puedan allegarse a Él. ¿Muertos en qué? En sus delitos y pecados. Quienes al aceptar por fe a Cristo, único medio de salvación eterna, la única forma de poder acercarnos a Dios es a través de la persona de Cristo. Quienes al aceptar a Cristo por fe, se genera en ellos entonces un nuevo nacimiento, que lo que realmente quiere decir es una vida radicalmente nueva y diferente. ¿Cuál es el pasaje que nos podría ilustrar mejor todo este concepto? Y justamente, inevitablemente, tenemos que ir al Cristo pedagógico, el Cristo que nos enseña, nos muestra de manera gráfica este concepto del nuevo nacimiento. Y tendremos que entonces acercarnos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículos 1 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Y con el concepto que acabamos de compartir, vamos a tratar de acercarnos a este pasaje, porque el pasaje, del pasaje emana, del pasaje salen muchos de este concepto que acabamos de presentar. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Haremos la lectura para poder tener claridad en las tres versiones: la versión Reina Valera, la versión Palabra de Dios para Todos y para los que están en inglés, la versión New King James. Quisiera ver si hay alguien aquí que en inglés necesita que se lea en inglés. Creo que estamos todos en español, ¿verdad? Ok, vamos a hacer entonces la lectura en la versión Reina Valera y la versión Palabra de Dios para Todos. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos, líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Respondió Jesús:
De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel? Y sin embargo no lo entiendes. Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Le he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de mental en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones, no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Y termina el verso 20-21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo el que odia la luz
no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que su hecho se hicieron por obra de Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. ¿Cuántos damos gracias al Señor por este pasaje? Estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Este pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 3 es altamente revelador en relación a lo que es el concepto del nuevo nacimiento. Otra vez, permítanme por un momento repasar nuevamente el concepto. Y para eso, mis hermanos de media me van a ayudar nuevamente en el slide 19. Y entonces el concepto está reflejado en el pasaje. Hemos dicho, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es el acto, la intervención de Dios, mediante el cual Él imparte vida eterna con Él a quienes están muertos en sus delitos y pecados, quienes al aceptar por fe, al aceptar, y coloca ahí al lado de aceptar, creer, al aceptar, al identificarse, al creer por fe en Cristo, se genera en ellos entonces un nuevo nacimiento, una radicalmente vida, nueva vida diferente. El pasaje nos muestra claramente justamente lo primero, que el nuevo nacimiento no es una intervención humana. El nuevo nacimiento es una intervención de Dios. La narración bíblica nos empieza contando y colocando justamente que el nuevo nacimiento va más allá de todo conocimiento, va más allá de todo concepto, va más allá simplemente de conceptos religiosos. ¿Por qué razón? El pasaje empieza hablando de un personaje. El slide 20, verso 1 y 2, nos empieza hablando de un personaje que no es cualquier personaje. Su nombre es Nicodemo. Y Nicodemo, justamente como nos lo empieza diciendo, era un principal entre los judíos. La versión Reina Valera nos lo traduce como un fariseo, un líder importante dentro de los judíos. Los fariseos eran aquellas personas que tenían acceso a la revelación de Dios y de alguna u otra manera interpretaban, eran los que tenían la posibilidad de poder interpretar la voluntad de Dios, era conocedor de cómo era, que entre otras cosas era un sacerdote que participaba en ese proceso de interpretar la verdad y no solamente de interpretarla, sino de enseñar al pueblo cómo era que el pueblo podía acercarse a Dios. Dicho de otra manera, pareciese ser que todo el conocimiento, toda la interpretación, todos los ritos y todo lo que este hombre sabía, como por experiencia, por conocimiento, por revelación de lo que había conocido de la verdad, no le era suficiente. Y aún él mismo se sentía, con todo lo que conocía, se sentía lejos de Dios. Y entonces aquí viene el primer elemento, porque justamente así hay mucha gente que tiene mucho conocimiento religioso, que tiene mucho conocimiento de la palabra, entre comillas, que tiene mucho conocimiento de la forma, pero no tiene una relación con Dios. Y aunque tenga un conocimiento, la gente se sigue sintiendo lejos de Dios. El texto bíblico me enseña que entonces este hombre, sintiéndose de pronto todavía inquietado, pero inquietado por la personalidad arrolladora, por esa gracia sobrenatural que presentaba la persona de Jesucristo, dice el texto bíblico que él se acercó en la noche para venir y reconocía a Jesús como una autoridad. Siendo él un fariseo, un conocedor, se acerca a Jesús y le pronuncia de una manera particular, se dirige a él de una manera particular, rabí. La palabra rabí lo que quiere decir es maestro, el que sabe, tú tienes autoridad. Viene ese versículo justamente, que Jesús cuando enseñaba, enseñaba con
autoridad. Y entonces dice que este fue a Jesús en la noche y le dice: Maestro, sabemos que Dios te envió para enseñarnos. Dice el versículo 2, sabemos que el Señor Dios te envió para enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer estas señales y milagros que tú haces. De alguna u otra manera, Nicodemo reconocía que en Jesús había una autoridad superior incluso a él mismo, razón por la cual él, siendo maestro, intérprete de la ley, se atreve a acercarse a Jesús. Y vamos a colocarlo de la siguiente manera, como me lo está mostrando el texto. Se acerca de manera inocente, se acerca, podríamos decir, de manera ingenua, pero prejuiciado con todo el conocimiento que él tiene. La pregunta, justamente, él le plantea a Jesús: Señor, tú eres el maestro, enséñame. Y aquí viene algo interesante. Para hablar del nuevo nacimiento y para poder aprender de Jesús, creo que la actitud debe ser similar a la de Nicodemo. ¿Sabe qué, Señor? Yo sé o no sé o no sé. Si sé mucho, gloria a Dios. Y si sé poco, pues como quiera, Señor, enséñame. ¿Cuántos en esta noche estamos dispuestos a decirle: Señor, enséñame? Puede ser que usted ya sepa todo, puede ser que usted tenga todo el conocimiento, pero Nicodemo, sabiendo lo que sabía, se atrevió a decirle: Señor, enséñame. Y sabe por qué la gente, aquí viene el primer pasito, vamos a ver, aunque lo vamos a ir viendo hacia el final. ¿Sabe por qué la gente no nace de nuevo? Porque no está dispuesto a aprender del Señor. No está dispuesto justamente a venir con una actitud de humildad y decir: Señor, con todo y mis prejuicios, por favor, enséñame. Pues bueno, la respuesta de Jesús es contundente. Porque mire el versículo 3. El versículo 3 le dice: Respondió Jesús, se le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como quien dice, Jesús le está diciendo: todo el conocimiento que tú tienes, toda la experiencia que tú tienes, todos los títulos que tú tienes, aún el hecho de tú ser sacerdote, nada de eso te sirve para ser partícipe del reino de Dios. Y aquí viene entonces un concepto interesante. El concepto de reino de Dios, de manera particular en este texto, se está refiriendo a entrar al orden de Dios, a entrar a la forma de vivir como Dios quiere que se viva, a entrar en la participación de la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, nadie que no nazca de nuevo no puede participar de la perfecta voluntad de Dios. Ni el conocimiento, ni la religión, ni la experiencia, nada. Se requiere entonces de un nuevo nacimiento. Dicho de otra manera, todo nuestro conocimiento. Mire, ¿usted ha conocido gente inteligente? Sí. ¿Gente buena? Sí. ¿Gente que hace buenas obras? Sí. ¿Gente religiosa? Sí. ¿Gente piadosa? Sí. Podríamos decir que Nicodemo era todo esto, era gente buena. De hecho, más adelante lo vamos a encontrar defendiendo a Jesús en algunas circunstancias. Era una gente piadosa, tenía conocimiento, era sacerdote, pareciese ser que él tenía todas las credenciales para participar, ser partícipe del reino de Dios. Y Jesús le dice: está chavao. Si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo. Yo me imagino que Nicodemo quedó así: ¡oh! No entiendo. ¿Qué es eso de explíqueme, Jesús? Yo soy sacerdote, soy intérprete, soy buena gente, vengo a buscarte. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Bueno, el versículo 4, justamente, el versículo 4 me muestra la respuesta de Nicodemo, obvia. Y entonces Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús en el verso 5 y le dice: ten la seguridad, estés completamente seguro que el que no naciere, y aquí viene algo importante, el que no naciere del agua y del Espíritu, otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. Y amplía el concepto, dice, lo que es, Nicodemo, lo que tú me estás diciendo es verdad. Tú, el conocimiento que tú tienes es parcial, eso es verdad. Lo que es nacido de la carne, pues carne es, eso es cierto. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que el texto está diciendo, hay en el ser humano dos naturalezas. Dos naturalezas. Una naturaleza carnal, una naturaleza física, una naturaleza biológica, pero hay una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal es producida por la carne, pero a menos, así como la naturaleza carnal natural es producida por la carne, pues la naturaleza espiritual no puede ser producida por la carne, sino que tiene que ser producida por el Espíritu. Y justamente lo que en la respuesta de Jesús es: lo que es nacido de la carne, pues es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, y ahí se está refiriendo al Espíritu de Dios, lo que proviene del Espíritu de Dios, eso es Espíritu. El texto ahí me está diciendo justamente que entonces el nuevo nacimiento no tiene que ver con un nacimiento biológico, sino con un nacimiento espiritual. Y aquí entonces es cuando la cosa empieza a complicarse un poquitito, porque el ser humano natural no percibe, escuche, no percibe, aunque tiene la necesidad, no percibe la importancia del nacimiento espiritual para estar por la eternidad con Dios. El que no ha nacido de nuevo cree que su manera de vivir, como está viviendo, es suficiente. No percibe, escuche esto, el hombre natural no percibe la importancia. Por eso se van a condenar, porque no percibe la importancia de nacer espiritualmente, a menos que haya alguien que continuamente le esté diciendo: es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer espiritualmente. Y es ahí donde encontramos entonces cómo es que se empieza a producir eso. Se empieza a producir, y como lo vamos a ver más adelante, por la constante y consistente intervención del Espíritu Santo, al que está lejos, al que está bien lejos, al apartado, al pecador más pecador. ¿Sabe qué dice el libro de los Hechos? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando el Espíritu de Dios vino, el Espíritu de Dios se pone al lado de cada persona, de cada ser humano, y todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios está queriendo bendecirlo, está queriendo llamarlo, está queriendo conquistarlo, está queriendo animarlo a que establezca esa relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que ya vamos viendo que el nuevo nacimiento es un concepto de orden espiritual. Jesús le sigue explicando: Nicodemo, no te maravilles, dice el verso 7. Mire, es necesario nacer de nuevo. Y es más, le dice: mira, si no lo entiendes, no te preocupes, esto es un misterio. Y aquí viene algo. Resulta que nacer de nuevo no implica entenderlo, implica creerlo. Escuche, a veces le queremos poner mucho razón y lógica a lo que el Señor simplemente nos está diciendo:
créalo. Y entonces le dice, usted sabe que el viento sopla ¿de dónde? De donde quiere y va ¿a qué? A donde quiere. Y usted ni sabe de dónde viene, ni sabe de dónde va. Es decir, usted ni sabe de dónde viene, pero sabe que el viento ¿qué? Usted no se pone a analizar si es que el viento viene para acá o viene para acá y va para allá. No, usted no le interesa ese misterio. Usted lo que le interesa es saber que finalmente el viento está. Escuche esto, porque hay gente que dice, espérate, yo no entiendo esto del nuevo nacimiento y hasta que yo no lo entienda, no lo voy a aceptar. Es que el asunto no se trata de entenderlo, se trata de aceptarlo. Se trata de sensibilizar los sentidos espirituales. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza carnal, biológica, jamás va a poder entender el misterio. Ese misterio es del cielo. ¿Nos corresponde qué? Creerlo. Díganle que tiene al lado, este asunto es de creer. Este asunto es de fe. Mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no ves de dónde viene ni para dónde qué. Ah, y entonces establece la comparación. Así es todos los que nacen. Si usted y yo nos tratáramos de explicar de manera detallada cómo es que, qué es eso del nuevo nacimiento, yo no tengo las palabras técnicas ni completas. Lo único que yo sé es que estoy seguro que en Cristo soy salvo y que cuando Él venga me voy con Él y que mis pecados han sido perdonados y que Él me ha dado una nueva vida. Y lo que sí sé es que hay una vida transformada y todos los días Él me acompaña. Yo no puedo explicar eso, pero finalmente lo vivimos. Mire, el viento va y viene. Usted no sabe, pero usted lo vive. Eso es lo que el texto justamente el Señor le está diciendo a Nicodemo. Sin embargo, pedagógicamente, Jesús le empieza a explicar. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cómo es ese misterio? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Se supone que tú que todo lo sabes, que tú lo analizas, que tú lo interpretas, que tú lo razonas, ya deberías entender este misterio. Sin embargo, si ves, no lo entiendes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes no creen, no aceptan, no reciben nuestro testimonio. Y entonces Él va a empezar a explicar cuál es el testimonio, sobre qué descansa el nuevo nacimiento. El verso 11 dice, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Verso 12, si os he dicho estas cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis los misterios o cómo creeréis si te dijere las cosas espirituales? Con todo y eso, Jesús de manera particular le empieza a mostrar cuál es el misterio. Hoy nosotros tenemos la revelación. Nicodemo la estaba recibiendo por primera vez. Y la revelación es la siguiente. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo funciona esto del nuevo nacimiento? Introduce entonces al concepto del nuevo nacimiento a la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es fundamental en el concepto del nuevo nacimiento. ¿Y qué dice? Lo presenta. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire, ese versículo 13 lo que muestra es la deidad de Cristo, pero muestra que Cristo es Dios y muestra que Él ¿qué? Que Él bajó, pero que el mismo que bajó ¿qué? Mire, en ese versículo está mostrando que Él nació, que Él murió, que Él resucitó y que está sentado a la diestra del cielo. Esa es la tarjeta de presentación. Le está diciendo, ¿sabe cómo es que funciona este misterio? Este misterio funciona porque es de origen divino y descansa en uno que bajó y que ahora subió y que está sentado en el cielo. En eso descansa el nuevo nacimiento.
¿Qué hizo ese hombre que bajó, subió y está sentado en el cielo? ¿Qué hizo él? Y entonces dice el verso 14, usted lo sabe, Nicodemo, históricamente él sí que lo sabía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dicho de otra manera, ese Cristo que descendió, que subió y que esté sentado en el cielo, es el que reemplazó a la serpiente de Moisés en el desierto. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree, que en él cree, no se pierda. Entonces, vida eterna, coloque al lado de vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino nazca de nuevo. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Solamente algo: creer que Jesucristo perdonó todos mis pecados. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Dígale aquí, tiene al lado. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Creer que Cristo perdonó todos mis pecados. ¿Y por qué lo hizo Él? Entonces, ahora entendemos el verso 16. ¿Cuántos sabemos Juan 3:16? Ok, ahora amarre a Juan 3:16, que usted se lo sabe, con todo el concepto. ¿Por qué fue que Él murió por todos los pecados para darnos un nuevo nacimiento? ¿Por qué razón? Por amor. Porque de tal manera, así que el nuevo nacimiento es el resultado del. ¿Cuántos damos gloria a Dios? El nuevo nacimiento es resultado del amor de Dios. Nuevo nacimiento es vida eterna, es vida espiritual con Él por toda la eternidad. ¿En quién es posible eso? En el que descendió y que subió y que está sentado en el trono. El nuevo nacimiento es producido porque de tal manera amó Dios al mundo. Léalo conmigo así con gozo. Porque ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El nuevo nacimiento es producto del amor de Dios. Y continúa diciendo, este es un misterio precioso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, qué precioso es el nuevo nacimiento. Y mire lo que continúa explicando el Señor en el verso 18. El que en él cree, es decir, el que en él cree, que el que descendió es el mismo que subió y el que ofreció su vida por amor a nosotros. El que cree en él no es que, o sea, si no es condenado, es salvo. Y eso es el nuevo que tiene una relación con él. El que cree en él no es condenado. Ahora viene el contraste. Pero el que no cree, pues ya está que. Esto es, el que no cree sigue muerto. El que no cree ya está ¿qué? Separado, condenado. El que no cree está ¿qué? Condenado, separado de Dios por toda la eternidad. El que no cree está condenado. Y aquí viene algo interesante. No es que Dios condene a nadie. Y como vamos a ver lo siguiente es que El estado natural del ser humano es que todos estamos ¿qué? Condenados, pero que por el amor de Dios en Cristo ahora tenemos un nuevo ¿qué? ¿Cuántos damos gloria a Dios? No es que Dios condene, es que el estado natural del hombre sin Dios es ¿qué? Pues el que no lo entienda va a seguir chavao, va a seguir condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dicho de otra manera, el pasito para pasar
de la condenación a la salvación es creer en la bendita persona de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No es religión, no es mucho de lo que yo no tengo que hacer nada, no es hacer, es creer. Que como eso es, el viento va, el viento viene, pero ahí está. ¿Cómo es? Yo no sé, pero Él me amó. ¿Que por qué me amó? No lo sé, pero me amó. Pregúntele usted a Dios por qué lo amó. Nos amó porque a Él le plació amarnos. Todo eso es un misterio. Ahora, sigue explicando, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Es que está claritito, está desmenuzadito. Dice, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su naturaleza, sus obras eran ¿qué? Malas. Y dice el verso 20-21, porque todo aquel que hace lo malo, pues no le conviene la luz, y no viene la luz porque sus obras, para que sus obras no sean evidentes, reprendidas. Eso, ¿sabe cómo se llama? Soberbia, orgullo. El que está mal quiere seguir viviendo mal, no es sensible. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Todo esto para responder a la sencilla pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? Note esto. Volvemos al slide 19. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Venga conmigo. Y ahora que hemos leído el pasaje, vamos a entender mejor el concepto. Y léalo conmigo a una sola voz. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el acto y la intervención de Dios, el Espíritu Santo, mediante el cual Él imparte vida eterna con Él, Dios, a quienes están muertos, separados eternamente de Él en sus delitos y pecados, quienes al aceptar por fe a Cristo, único medio de salvación eterna, se genera en ellos un nuevo nacimiento, una vida radicalmente nueva y diferente. ¿Cuánto le damos honra y gloria al Señor? ¿Qué es nuevo nacimiento? Es dejar que Dios intervenga en mi vida para yo tener vida eterna con Él por toda la eternidad. Bueno, vamos a tratar de rapidito responder a la segunda pregunta. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo se hace eso? Slide 29. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Bueno, entonces, para poder entender cómo se produce el nuevo nacimiento, lo primero que tengo que entender es la naturaleza en la cual estamos inicialmente. Claro, las escrituras revelan que el estado natural de la humanidad por causa del pecado es estar separados de Dios en delitos y pecados. Dicho de otra manera, el estado natural de todo ser humano es condenación. El estado natural de todo ser humano. Mire, hay gente que dice, ¿y yo para qué necesito de Dios? Entonces la respuesta es, mijo, porque está chavao, está condenado. ¿Por qué necesito de Dios? ¿Para qué necesito de Dios? Porque su estado natural, por inteligente que sea, por conocimiento que tenga, por religioso que sea, por buena persona que sea, esto no se trata de ser inteligente, de tener todo el conocimiento, de ser piadoso, de ser religioso. Quien le había hablado y quien le estaba hablando era Nicodemo, un intérprete de la ley. Esto va más allá de la religión, va más allá del conocimiento, va más allá de la autosuperación, va más allá de ser buena persona, a donde nos quiere llevar es a una relación con la persona de Jesucristo. ¿Cómo se produce? Pues yo tengo que entender el estado natural. Las escrituras me revelan que el estado natural de la humanidad por causa del pecado es estar separado de Dios, muertos en delitos y pecados. Y aquí quiero hacer un llamado muy amoroso, porque hay muchas personas
que es posible, y muchos, a mí me pasó por muchos años estando en la iglesia, asistiendo a los cultos, participando de todo, conociendo de todo, es más, sabiendo los textos bíblicos, sabiéndose las canciones. Usted puede ser un líder, usted puede ser líder de ministerio, es más, usted puede llegar a ser incluso pastor, pero a menos que no haya pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, es como Nicodemo. Es como Nicodemo. Nos encontramos en el estado natural de condenación. Hasta lo, yo nací en hogar cristiano, literalmente sobre la Biblia, en una experiencia particular. Por mucho tiempo me enseñaron la escuela bíblica, hasta los 17 años que tuve ese encuentro personal con mi Señor. ¿Sabe qué dice el libro de los Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuando estabais qué? ¿Por qué no lo lee conmigo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el estado natural. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, se refiere a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero además de eso, guiados por la propia concupiscencia y naturaleza carnal, naturaleza humana, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que lo primero que tenemos que entender es que esa es la condición natural en la cual todo ser humano está. Si estamos en esa condición, estamos muertos, y la palabra muertos sencillamente es separados de Dios. Muertos es separados de Dios. La carta del apóstol Romano, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice de la siguiente manera: porque el resultado, la paga del pecado es separación, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3, 20, de la gloria, o sea, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos ¿qué? Muertos, muertos. Si usted es puertorriqueño, dígale, hermano, tú estás muerto. Tú estás muerto. Ahora, usted se imagina a Dios viendo a toda la humanidad en esa condición. Imagínese a Dios mirando a toda la humanidad separada de Él por toda la eternidad. Pues definitivamente algo tenía que hacer Dios. De tal manera amó Dios. Y entonces, ¿cómo se produce eso? Es por la intervención amorosa y persistente del Espíritu Santo, que mediante la acción de la palabra, por eso tenemos que predicar la palabra, y por la obra de Cristo, convence a la persona de su condición de pecado. Escuche, es la palabra y el Espíritu Santo lo que le va diciendo a la persona: estás muerto, estás condenado. Escuche, la gente dice: oh, ustedes me están condenando. No, 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 no lo estamos condenando, es que
El estado natural es estar ¿qué? Condenado. Y la palabra y el Espíritu Santo justamente va haciendo esta labor de convencer a la persona de su condición de pecado y de la profunda necesidad de Dios. Eso no lo puede producir la religión, eso no lo puede producir la autosuperación. Escuche, eso no lo puede producir la meditación trascendental. Eso no lo puede producir ninguna otra cosa sino la acción sobrenatural. Recuerden que es nuevo nacimiento, la intervención de Dios a través del Espíritu Santo. Ese proceso de convencimiento solo lo produce el Espíritu Santo mediante la acción de la proclamación de la palabra. Por esa razón se requiere proclamar la palabra una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y si no ha escuchado, déjeme decirle, no se preocupe, usted no está y yo no estamos para convencer, estamos para proclamar la palabra, y es el Espíritu de Dios que en su momento tocará a esa persona y lo convencerá. Es el Espíritu de Dios. Usted y yo no dejemos de predicarle, mire, a ese hijo, a ese familiar, a ese esposo, a esa esposa, ese compañero de trabajo, háblele una vez y otra vez y mírelo como un muerto, porque está muerto a menos que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esto me invita justamente a que no nos podemos cansar de seguir proclamando la verdad del Evangelio, que a su tiempo finalmente el Espíritu Santo ha de convencer. Es el Espíritu Santo justamente, el Espíritu Santo que mediante la acción de la palabra y la obra de Cristo convence a la persona de su condición de pecado y de su profunda necesidad de Dios. ¿Dónde lo dice eso? Ok, el mismo pasaje, Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. El slide número 22 me lo referencia justamente de la siguiente manera. Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermano, usted siga predicando, que el asunto no es de convencer, el asunto usted y yo tenemos que predicar las veces que sea necesario. El Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos 7 al 9, discúlpeme que coloqué 17, se me quedó ese uno ahí, no se me olvidó borrarlo, es versículos 7 al 9. Juan capítulo 16 versículos 7 al 9 dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y mire, y Jesús decía: y cuando venga, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y él especifica cuál es el pecado del cual va a convencer: de pecado, porque no creen en mí. Así que lo que va a hacer el Señor, crea en ese misterio de que él vino, murió por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. No importa que usted no lo pueda explicar del todo, crea en ese misterio, crea. Aquí el punto es creer. ¿En quién? En la obra de Cristo. ¿Quién produce esa convicción? Entonces dígale al que tiene al lado: tú y yo nacemos gracias a el Espíritu Santo y a la convicción de la obra de Cristo en mí. Tú y yo nacemos. Aquí viene esto, escuche, esto no se trata de ser religioso, se trata de una relación que produce el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10 versículos 14 al 17, mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, lo dice de la siguiente manera: pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe, como está escrito:
Son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, mire esto, no obstante, no todos ellos hicieron caso a las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y la respuesta es la siguiente: así que la fe es el resultado ¿de qué? De oír el mensaje una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Y finalmente, por esa acción del Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis lo revela de la siguiente manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hermano, en el nombre de Dios, hasta que usted abra, el Señor va a seguir golpeando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, estableceré comunión con él y cenaré con él. ¿Y él? ¿Y él? Conmigo. Y terminamos con esto. ¿Cómo se produce esto del nuevo nacimiento? Ya sabemos que es por la acción del Espíritu Santo, que es el que convence y utiliza ¿qué? El poder de la palabra, fundamentado en la obra de Cristo. Así es que se produce el nuevo nacimiento. Y finalmente, es un misterio. Pero lo único que nos corresponde es creer, aceptar que en Cristo y su obra salvífica se nos otorga vida eterna con Él. ¿Cuántos creen que hoy somos salvos? ¿Qué es vida eterna con Él? Es una nueva vida, o conocido como el nuevo nacimiento. Ya leímos el pasaje en Juan, pero quiero que rapidito, para terminar porque se me fue el tiempo, quiero que miremos 2 Corintios capítulo 5 verso 17, que usted se lo sabe de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos damos gloria? Dígalo fuerte. Nueva criatura. ¿Ha nacido de qué? Ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 es la mejor descripción de lo que es nacer de nuevo. Juan capítulo 1 versículos 12 al 13 dice de la siguiente manera, y reúne todo el concepto: por la obra del Espíritu Santo, quien nos convence, entonces ahora creemos. Mas a todos, dígalo fuerte conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de, ¿eso qué es? Nuevo nacimiento, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuánto le damos honra y gloria al Señor? ¿Qué es nacer de nuevo? Saber que he sido engendrado por el Espíritu de Dios y por la obra de Cristo en la cruz. Yo creo en Él y tengo vida eterna. Nuevo nacimiento es vida eterna en Cristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Nuevo nacimiento es que ahora soy hijo de Dios. Si no he nacido de nuevo, estoy condenado. No es que me vaya a condenar, es que ya estoy condenado. Ese es el estado natural. Necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es más que religión. Nacer de nuevo es más que conocimiento. Nacer de nuevo es más que ritos. Nacer de nuevo es más que hacer cosas. Nacer de nuevo es creer en la bendita persona de Jesucristo. Que no lo entiendo, es posible que no lo entienda, es un misterio, pero el Señor me ha llamado a ser humilde. Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Y la humildad es el primer paso. Hay mucha gente que está a tiro de esto. O sea, en alguna ocasión a un hombre le predicaron el evangelio y él no aceptó. ¿Y sabe qué dijo? Estuve a punto de ser
redarguido, de ser convencido. Hay mucha gente que está a punto. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Por un momentito. Hay una canción que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. O sea, ¿hay alguna ahí que ya tiene? Ok. Dígale: Señor, ya no quiero ser igual. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame. Te queremos dar gracias por tu presencia. Mientras vamos a casa, coloca en nosotros la certeza del nuevo nacimiento, Señor. Permite, Señor, que podamos ser afirmados en la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ser sensibles al mover del Espíritu Santo, Señor.
trae a nuestro corazón certeza, convicción, y permite, Señor, que podamos entender la obra de Cristo por nosotros. Gracias por el regalo de la vida eterna, por habernos amado como nos amaste, Señor. Danos, Señor, la libertad al saber que en ti somos tus hijos y somos nuevas criaturas en ti. Al ir a casa, Señor, suplicamos que la bendición de Dios el Padre, la bendición de Dios el Hijo, la dulce gracia y la compañía de Dios el Espíritu Santo sean con tu pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque tú, ser cambiado, Señor, porque todo